Bueno, la verdad, primero que todo, muy contento, dar las gracias a Dios por esta bonita oportunidad y bueno, aprovecharla al máximo. Es una ganancia increíble en mi carrera y hay que seguir construyendo y haciendo todo de la mejor manera. Kevin, usted ha hecho parte de este proceso largo con el doctor Tudor Reyes. ¿Cómo ve la visa? Si ya ve la visa, ¿cómo ve los muchachos ya esa última convocatoria definitiva? Y contando también de que hay 5 hombres también del Atlético Nacional, contándolo usted, que le van a aportar a este equipo la intención de ser protagonista en el Mundial de Colombia. Sí, bueno, todos tenemos las ganas, el deseo de competir, de ganarnos el puesto. Y la verdad, hacer una muy buena participación en el Mundial y salir con la frente en alto y con cabeza arriba. Para los arqueros debe ser muy importante porque hoy miramos la titularidad de los arqueros de selección mayores y la sub-20 siempre es ese pequeño escalón, más contando el micrófono de alguno de ellos trabajando de la mano de Queiroz. ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Ustedes personalmente cómo toman esa oportunidad mundial sub-20? Muchos lo hacen por referente titular de esta selección. ¿Cómo toman esa oportunidad para dar ese gran salto a la selección? La verdad es un paso grande, es un paso enorme para mi carrera. Hay que seguir construyendo y haciendo las cosas bien, trabajando con confianza y bueno, hacer las cosas muy bien para seguir escalando y llegar, como te digo, estar un paso a la mayor. Bueno, es un grupo que uno puede esperar mucho. Todos van a competir, no te van a regalar nada y bueno, creo que vamos a trabajar en eso para hacer una muy buena participación. El gran reto de esta selección es mantener la solidez defensiva que tuvimos con Sudamericana y agregarle gol. Exacto, sí, la solidez, muy bien los de atrás y bueno, arriba vamos a estar más con confianza con los compañeros y con tranquilidad. Sí, claro, yo creo que todo llega con la ambición, con el deseo de aportar y de agregarle mucho al grupo. Sí, claro, es un privilegio enorme estar al lado de él y bueno, compartir muchas cosas con él y de la experiencia que nos puede adquirir él. Bueno, primero que todo, vamos a ir paso a paso y lograr grandes cosas, el título del Mundial obviamente, creo que es un sueño, es un reto importante y lo vamos a lograr y vamos a trabajar para eso. ¿Incluye este llamado definitivo o era algo que hasta última hora no se sabía? Bueno, yo creo que he trabajado de la mejor manera para siempre ganarme un puesto, con mi confianza, con mi trabajo y con mi tranquilidad, creo que eso es con paciencia. No, los compañeros, con ellos muy contentos, creo que la confianza que tenemos es muy válida, es muy importante, ya que nos conocemos mucho y de eso podemos agregar bastante al grupo. Sí, claro, eso es algo increíble, creo que un mundial siempre te da mucha oportunidad, es un paso enorme para la carrera de uno personalmente y bueno, siempre hacer un buen trabajo y con paciencia ir paso a paso. Dale. Gracias.